Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. Hoy vamos a jugar a Flexbox Defense. Es un jueguito, me parece que del mismo creador de Flexbox Froggy, que lo que hace es ayudarte a reforzar tus conocimientos de Flexbox. Este jueguito lo compartieron en la comunidad de Escuela Digital. Vayan a comunidad, perdón, a escuela.digital/comunidad para ser parte de esta comunidad de ya casi 3.000 personas y vamos creciendo. Así que acompáñanos a conversar de tecnología durante toda la semana. Un amigo compartió esto, yo no lo he tocado por falta de tiempo y también porque quería hacer un video honesto. Honesto en el sentido de hacerlo en vivo, hacerlo. Bueno, no en vivo, es grabado, pero sin edición para que ustedes puedan ver qué tal me va. Así que vamos a ver las instrucciones. Dice, tu trabajo es detener los enemigos entrantes que quieren pasar tus defensas. Bueno, digamos que algo así dice, ¿no? A diferencia de otros juegos de defensa, de torres de defensa, tu posición, tú debes posicionar tus torres usando CSS. Bueno, y el resto es simplemente un pequeño repaso a Flexbox teórico, que no lo necesito, así que vamos a darle Gareth para comenzar. Bien, este es el grupo, así que lo que vamos a hacer es Justify Content y vamos a ver dónde posicionamos a las torres. Yo lo que voy a hacer es poner un space between para ponerlas, creo yo, aquí y acá. Vamos a ver si funciona. No, 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 no. Space around, perdón. Space around. Veamos si funciona. No del todo. Center, vamos a ponerle, que creo que es lo que se acerca más. Ok, center, ya. Vamos a empezar el movimiento de los enemigos. Bueno, esto es automatizado, yo no puedo disparar. Son solamente las torres que empiezan a disparar a los enemigos. Y listo, hemos logrado vencer. Perfecto, siguiente reto. Bueno, acá dice que tenemos más grupos de torres y nos hace nuevamente un repaso a Flexos. Bien, tenemos el primer grupo. Así que en este primer grupo yo voy a mandarlo al final. Entonces voy a poner Justify Content Flex End. Ok, bien, ahí, para que esté cerquita y pues lo ataque. En el siguiente voy a ponerle center, voy a copiar todo esto. Center, porque me pide que use solamente Justify Content. Si pudiera usar más cosas, pues le añado más cosas, ¿no? Y el siguiente le voy a poner Flex End también. Y creo que ahí estamos bien cubiertos. Vamos a empezar a recibir al enemigo y vamos a ver qué tal nos va. La tercera torre, la de aquí abajo, está tranquila, no tiene trabajo que hacer, todo fácil para ella. Oh, uno pasó. Bueno, pero acá no va a pasar. Perfecto. 100 puntos. Siguiente reto. Nuevamente hay que usar Justify Content. Acá dice a tower flashes red when it's positioned on the path. O sea, una torre se parpadea en red o brilla en rojo. Tú debes reposicionarla antes de que comience la batalla. Ok, vamos a ver. Ya, esta de aquí debo reposicionarla, ¿no? Veamos nuevamente. Una torre parpadea en rojo cuando está posicionado en la ruta. Tú debes reposicionarla antes de. Ok, ya, este parpadea en rojo porque está aquí metida. Ok, este de acá lo vamos a poner al centro el primero. Yo ya lo tenía en portapapeles, así que le voy a poner center.
Perfecto. Y a la última lo que voy a hacer es justify content space between, para que se vayan cada una a los extremos. Space between. ¿Veamos? Perfecto. Entonces ya tengo posicionadas mis torres, digamos, en toda la ruta por la que va a llegar el enemigo. Así que yo creo que voy a ganar. Vamos a ver. Ah, y empiezan a disparar. Empiezan. Fíjense que tienen una barrita de vida estas torres. Bueno, estos enemigos. Así que se va haciendo roja cuando ya les queda poquita vida. Ah, la última torre tiene que matarlas. Ah, no llega ninguna con vida. Fantástico, lo logré. Vamos al siguiente. Next. Ahora nos dice que vamos a trabajar en vertical. Dice, algunos grupos tienen espaciado vertical. Así que usemos Align Items. Perfecto. Veamos. Bueno, yo creo que eso está muy fácil. Mandemos estas dos aquí abajo. Y estas dos también aquí abajo para que estén muy cerca a esta ruta por donde va a pasar el enemigo. Así que hagamos Align Items Flex End. ¿No? Ay, perdón. Acá también. Muy bien, y comenzamos. Sí, ese está perfecto. Uy, 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 aunque. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ay, mátalas. ¡Wow! ¡Qué miedo! Yo dije, no la paso. ¿Podré combinar Align Items y Justify Content, ¿no? Para poner una aquí y la otra aquí al medio y que pues no lleguen hasta el final y darnos esos nervios de que vamos a perder el juego. Dice que ahora las cosas se ponen un poquito más complicadas. Intente combinar Justify Content y Align Items para obtener un puntaje de 80 o mayor. Ok. Bien, tenemos el primer grupo. Ya. Pues yo lo que voy a hacer es ponerlas aquí, a estas dos torres, para que defiendan esta área. Ya. Entonces vamos a poner Justify Content. Center para que estén al medio, pero para que se vayan abajo, pues Align Items Flex End. Voy a copiar. Uy, Justify. Ahora sí, muy bien. En el segundo, yo le voy a poner Flex End. Sí, vamos a ponerle Flex End en Justify Content. Flex End. Pero parpadea. Y justamente nos habían dicho que no debería parpadear. Porque está en. Center. Pero no, no, no. Si le pongo center, esto no va a hacer nada. Pero no entiendo, yo no puedo ponerlo justo aquí. Necesitaría un margin. No puedo ponerlo aquí así nada más. Salvo que me deje ponerle un margin. No, pero el margin se aplica al hijo, no al padre. Vamos a arriesgarnos. De verdad no sé cómo hacer esto, pero vamos a arriesgarnos. Igual acá. Ay, no, no, no. Center. Pero ahora le pongo flex end. Y al ponerle flex end va a estar aquí. Vamos a arriesgarnos. Estos se están parpadeando en rojo, pero no sé dónde más ponerlos. Aquí no puedo ponerlos. Tendría que usar un margin aplicado a los hijos, si no tengo un selector de hijos. High Tower Inputs. High Tower Inputs. Tower, Tower. Ah, tengo el selector individual de cada uno. Ah, interesante. Entonces significa que esto sí podría darle un margin
Pero de cuánto, no sé. Margin left de 12. Ah, no me deja. Ah, no me deja, no me deja. Right. No es left, es right. Pero no me deja, no quiere, no quiere. Quiere que solamente use cuestiones de Flexbox. Bueno. Uy. Pero no me deja iniciar la batalla. ¿Qué hago? Le pongo center a este de aquí nada más. Que ataque por aquí. ¿Y a este qué hago? ¿Qué hago con esto? Center también. Ahí. Bueno, vamos a ver. Sí, pues efectivamente yo no puedo dejar que parpadeen en rojo. No me deja. ¡Uy, diablos! Diablos, estas de arriba no están haciendo nada, están en la peor posición del mundo. ¡Ah, oh, qué tonto! Debí ponerlas aquí. Diablos. ¡Ay, qué cólera! Pero mis torres de abajo están haciendo el trabajo sucio. ¡Ay, no! Pero ya los enemigos llegan muy rápido, no pueden hacerlo, no. No, no, no. Maldita sea. Uf, hice solo 20 puntos. Pero ya sé, ya entendí el chiste. Ya entendí lo que tengo que hacer. Me compliqué un poco, pero ya entendí. Justify content, flex end. Y acá, align items, igual, flex end. Fantástico. Ahora sí, ahora pero lo quiero ver. Este center. Y el otro center en los dos ejes. En los dos ejes center. Y ahora estoy seguro que voy a ganar. Center. Listo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mata, 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 destruye, destruye. Ah, ahora tenemos dos en la esquina. Ah, pues ya, ahora sí es otra cosa. Uf, están llegando con un puntito de vida a la parte final estos malditos enemigos. Mátelo, mátelo. Oh, ya tengo 80, ya gané. Pero he llegado a 100, puntaje perfecto, fantástico. Vamos a la siguiente. Dice que use las propiedades que ya conozco para obtener 80 o más. Ok. Ok. Uy, que esto está complicado. Que esto está complicado. Oh, pa, 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 pa. Esto está complicado. Veamos. Flex. Justify content, perdón, justify content, space around, a ver para que se distribuyan. Ah, ya sé qué hacer. Vamos a activar los selectores para las torres y vamos a la tercera. Y a la tercera le vamos a poner align self flex end. Veamos. Oh, perfecto. Line Self es para alinear un solo elemento. Comencemos. Y voy a ganar, voy a ganar. Ya gané. Esto es un hecho. Muere, muere, maldita. Muere, muere. Perfect, 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 perfect. No, acá no sale nadie con vida. No va a salir ni una con vida. Oh, creo que se escapa, se escapa. No, no se escapa, no se escapa. Perfecto, puntaje perfecto. Vamos a la siguiente. Acá nos habla que esta vez tú tienes más torres, pero menos horizontal, menos cuarto horizontal, dice, para trabajar. No entiendo bien. Flex Direction es la respuesta, dice. Ok.
Bueno, esta es teoría de Flexbox, así que yo voy a confiar en que mi teoría está clara, así que no lo voy a usar. Ah. ¡Ay, demonios! ¡Oh, demonios, demonios, demonios! ¿Cómo hago ahora? Ya sé, eso está fácil. Flex Direction Column. Ya está. Listo. Y acá también. Ya gané. Ya gané. No hay forma de que estas cosas pasen. Hoy, 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 hoy. Apúrate, apúrate, apúrate. Mata, 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 mata. Ah, lo logré. Puntaje perfecto nuevamente. Vamos 7 de 12. Vamos terminando. Acá dice, ahora Flex Direction debe ser combinado con una propiedad que tú has aprendido previamente. Tú eres responsable de determinar cuál es. Recuerda, Flex Direction puede cambiar la dirección de los ejes. Ok. Flex Direction más algo más, nos dicen. Ah, esto está fácil. Pues el primero va a ser Flex Direction Column, así nada más. Ya lo tengo en portapapeles. El siguiente también. Pero lo que vamos a hacer es alinearlo al medio. Aquí, aquí. ¿Cómo lo alineamos al medio? Tú dirás Flex Justify Content Center. No. ¿Sabes por qué no? Porque al ponerlo en column, los ejes han cambiado. Ahora el eje principal es vertical. Así que el Justify Content aplica en vertical. Así que tenemos que usar el otro. Align Items Center. Veamos. Listo. Y nuevamente gané. No tengo que ser un genio para saber que gané. No hay forma de que los enemigos escapen de esto. Voy a bajarle un poco el volumen a la computadora, ok. Creo que está muy fuerte los cañonazos. Listo, puntaje perfecto nuevamente, genial. Siguiente, ahora dice, esta vez cada grupo contiene una super torre. Las super torres toman un tiempo para recargar, pero dañan a cada enemigo, dañan mucho a cada enemigo con su rango de ataque. Use las propiedades que tú aprendiste para obtener 80 o más puntos. Ok. Tenemos una super torre. Yo entiendo que es la super torre es esta de aquí. Yo creo que aquí vamos a darle un space around y se va a poner uno aquí, uno acá y uno acá. Creo yo que es la respuesta. Creo yo. Así que vamos a poner en el primero justify content space around. Veamos. Fantástico. Y eso mismo vamos a hacer en el de abajo. Está fácil, ¿eh? Está fácil. Pero con Align Items lo mandamos al centro. Center. Y listo. Gané nuevamente. Vamos a ver qué tanto daño hace la super torre. Que dice que tarda más tiempo en recargar, pero su daño es mayor. Ah, miren, dan toda una vuelta acá. Y después de dar una vuelta, recién pasan por aquí. Pues no creo que alguna llegue hasta el final, ¿no? O sea, hay mucha vuelta y hay bastantes torres en el camino que las van a ir destruyendo. Ah, la super torre sí les hace daño a varios. No le hace daño solamente a uno. Está simpático el juego. Está divertido. Aunque yo personalmente le hubiera puesto un poquito de diseño a esos círculos morados. Oye, no, mátalas, mátalas. No. ¿Qué? 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 Yo debo tener 80 y he obtenido apenas... Ah, ya sé, ya sé. Sucede que aquí se quedaron un buen rato dando vueltas. Entonces aquí debo poner a la super torre igual acá. Ese era el truco. Entonces vamos a intentar de nuevo. Vamos a hacer lo mismo. Space around, pero vamos a usar flex direction. Y vamos a poner row reverse para que se pongan en sentido opuesto. Veamos. Fantástico, yo ya tengo la super torre aquí, así que ahora sí no se escapan. Eso mismo voy a hacer por acá. Y igual el space around acá y el align items center. Ahora sí, pues ahora no me ganan, es imposible.
Vamos. Vamos, 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 vamos. Como dan un vueltón, aquí en esta parte dan toda una vuelta, la super torre les va a dar duro ahí. Les va a hacer mucho daño ahí. No te cuelgues por lo que más quieras, no te cuelgues, no te cuelgues, no, no, no te cuelgues. Pensé que se había colgado. Y volver a grabar el video, imagínense volver a grabar el... ¡Ah, qué pereza! Ok, oh, pero muy ingenioso el hombre que ha hecho este juego, es muy ingenioso. ¿Cómo nos pone estos retos para que nosotros pensemos dónde poner cada torre? Muy, muy ingenioso, me ha gustado mucho. Bueno, ya gané, obviamente. No ha sido una victoria perfecta porque me he equivocado dos veces, pero eso es error. ¡Oh, se escapó uno! Maldita sea, ¿cómo se puede escapar uno? Se han escapado dos. Se han escapado dos. Y he hecho 75. Pero es que aquí no se puede hacer más. No hay otra cosa que se pueda hacer. No hay otra cosa que se pueda hacer acá. ¿Qué más puedo hacer? Flex Direction. Row Reverse. No, no hay más que hacer. Yo supongo que en ese momento en que se lagueó, yo supongo que está el problema. Porque no entiendo otra cosa que pueda pasar acá. Así que vamos a hacer el intento nuevamente. Porque, ¿en qué otro lugar podría poner estas torres? No, no hay otro lugar, no tiene lógica. Veamos. Así que aquí tiene que ser la victoria. Pero yo no veo que les haga daño realmente. Bueno, sí, hay varias que están saliendo en color naranja, lo que significa que ya están dañadas. Bueno, acá no hay ningún lag. Así que yo asumo que... Yo asumo que ahora sí va a ser distinto, pues, ¿no? Hace un rato hubo como un lag, pensé que se había bloqueado la página. Y supongo que por eso, pues, es que al final no murieron todos los enemigos. Bueno, ahora están llegando muy escasos de vida al final. Muy, muy escasos de vida, así que yo creo que esta vez sí gano. Sí, están llegando escasísimos de vida. Así que sí, yo creo que no fue mi culpa la vez anterior. Fue simplemente que en un momento se bloqueó la página y ahí fue donde se volvió loco el juego. Vamos al siguiente. 10 dice: en las super torres están en malas posiciones nuevamente. Pero esta vez tú necesitas aplicar estilos a las torres mismas, a cada torre en sí misma. Bueno, nos habla de la propiedad order. Ya, bueno, yo no necesito repasar conceptos, así que solamente quería ver qué hay que hacer. Veamos. Bueno, las torres están mal. Lo que vamos a hacer acá es Display Flakes. Vamos a Space Around nuevamente, creo yo. Flex Direction. No, Flex Direction, no. Justify Content. Justify Content Space Around. Veamos si eso es. Sí, pero ahora hay que poner esta torre aquí. Entonces, como hay que trabajar solo con esta torre, vamos a usar la propiedad Order. Esta de aquí sería, no, esta, la torre 1, 2. Entonces, Order sería 0, 1, 2, 2. Veamos. Perfecto. Recuerden que el orden siempre comienza en 0. Entonces, 0, 1, 2. Muy bien. Hagamos lo siguiente en la otra. El grupo, ¿cuál es el grupo? Este. Perfecto. Y hay que mover esa torre aquí. Así que lo que podemos hacer es que, como esta es la posición 0, simplemente darle un order 0, ¿no? Veamos. No, porque bueno, el orden no se sobrescribe. Así que vamos a darle menos 1. Perfecto. Ahora sí. Y yo creo que eso es todo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo las torres destruyen al enemigo. Mira, ya están llegando en naranja, en casi rojo.
a la super torre. Bueno, la primera llegó ya en rojito, así que yo creo que sí va a ser fácil destruir a los enemigos en esta oportunidad. Ah, creo que ya murió una incluso, ¿ah? Fantástico. ¿Ya vamos en qué? Vamos en la 10. Nos faltan dos. Nos faltan dos para terminar con este juego. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá no se escape ni una. No tiene que escaparse nadie, nadie, nadie tiene que escaparse. Están llegando con puntitos, puntitos de vida nada más. Así que sí, ganamos. Dale, 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 dale. Mata, 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 mata. Lo logré. Listo, 11, penúltima. Para posicionar verticalmente las torres, use Align Self. Bueno, ya lo había usado antes, ¿no? Que acepta los mismos valores que Align Items. Bueno, ya lo había usado en un ejercicio anterior de ese mismo juego, así que no pasa nada. Me pongamos acá Space Between, ¿sí? Justify Content Space. Uy. El problema de estar acostumbrado a los autocompletados de los editores es que cuando te toca escribir completo el código, siempre sufres, al menos yo sufro. Bien. Ya, ¿y ahora qué? Ah, ahora me tocaría hacer que este esté aquí, porque esta es una mejor posición. Aquí no va a hacer mucho daño, o prácticamente no va a hacer nada de daño, pero acá sí. ¿Cuál es este? Tower 1-3. Ok, entonces le damos a este Align Self Flex End para que se vaya abajo. Y creo que es todo. Creo que es todo. Vamos a ver. Aunque yo creo que debí poner esta abajo. Bueno, pero no importa, ¿no? No importa. El daño al final va a ser casi el mismo, así que yo creo que no importa. Vamos a ver, ojalá no me esté equivocando. Yo creo que no, yo creo que ya gané. Miren cómo las torrecitas, bueno, los enemigos están llegando con muy poco de vida. Que no se escape ninguno, que no se escape ninguno. Me vuelvo loco si se escapa alguno. No, no, no se está escapando ninguno. Ninguno va a lograr escaparse. Bien, bien, lo logré. Next wave. El último, el último, el último. Nos falta uno, dice. Use las propiedades que ya aprendiste. Ok, no hay instrucciones, simplemente es deducción. Wow. A ver, yo voy a comenzar poniendo un justify content space between. Between. Muy bien. Perfecto. Ahora tenemos que alinear cada uno en una posición exacta. Este al medio. Y este, ¿qué hago con este? Al medio también, porque el medio creo que es por acá. Creo que va a caer por acá si lo pongo al medio. Pero esta de aquí, tendría que ponerla aquí, para eso uso order. Y esta al medio también. No, al final. Listo. Entonces vamos, esta es la 1-2. La 1-2 va a ser Align Self Center. ¿Veamos? Fantástico. Esta de aquí, primero va a tener un orden, primero hay que ponerla acá, porque va a hacer más daño aquí porque están pasando con una forma de U el enemigo, entonces la super torre le va a hacer más daño, entonces tengo que ponerla acá. Para eso vamos a hacer un orden y entonces contemos 0, 1, entonces le puedo poner 1, creo yo, veamos, no, 0. No. Acá sí nos va a tocar reescribir de todos. Vamos a tener que reescribirlo a todos. O sea, este va a tener order 0. O bueno, este no le hacemos nada. A partir de este. Este va a tener 0, 1. Ok, hay que intercambiar estos dos. 0, 1. Este es 2. Este es 2. Pero yo quiero que esta super torre esté aquí. Así que a esta le pongo 2 y a esta le pongo 3 y hago el switch. ¿Ok? Entonces, veamos. Order 3.
Y a esta de aquí, order 2. Y con eso debe funcionar. La otra se fue para allá. Entonces a esta simplemente la sobrescribo. Order. Ah, no, es que le he puesto la 5. Este order 2 era acá. Me equivoqué. Cero. 1, 2, 2, este debe ser 2. Cero, 1, 2, 3, 4, 4. Ok, ahora sí, perfecto. Ya está, me volví loco por un momento. Align Sales Center a esta de acá. Perfecto. A esta de aquí también, Align Sales Center. Y esta la mandamos hasta abajo. Align Cell Flex End. ¿Listo? Comencemos la batalla. Sí, yo creo que ya gané también. Es pura deducción. Me volví loco un ratito con los orders. Pero es cuestión de contar nada más. Veamos, veamos, veamos. Mátalo, mátalo, mátalo. Vamos a ver cuántas llegan hasta la super torre, a la que está al final. Yo creo que no llega ninguna. No, no llegues, no llegues. No llega ninguna, no llega ninguna, no llega ninguna, no llega ninguna. Oh, llegó una, llegaron dos. Pero ahí se exterminan por completo. No hay forma de que algún enemigo salga vivo de esto. Pero estos van como pollo al matadero, ¿no? Van de frente a morir estos enemigos. Porque no hay forma de que salgan vivos de acá. Y aún así se meten entre las torres, pues porque son inconscientes de su destino. He conseguido 100 puntos. He ganado el juego. Si tú tienes, if you had a good time, si tienes buen tiempo, follow me for updates and spread the word about flexboxdefense.com. Oh, por supuesto. Vamos a seguir a nuestro amigo que es un super pro al haber hecho este proyecto. Acá nos sale Flexbox Defense y no el Flexbox Froggy. ¿Será el mismo? Yo creo que sí, por todo el estilo, ¿no? Pero estoy sin. Ya, ahora sí. Ahora sí, fantástico. Qué bonito el juego, hemos ganado. ¿Qué les pareció? Cuéntenme qué les pareció. Y si ya lo habían probado, cuéntenme si lo hicieron más rápido que yo. Capaz que yo me he demorado mucho, pero fíjense que no estoy editando este video. Está sin edición. Para que ustedes vean realmente, yo no he practicado este juego antes porque he fallado en dos oportunidades. Para que ustedes vean que realmente no había tocado este juego previamente. Pero me ha gustado, ha estado muy divertido. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó, suscríbete por favor a este canal para recibir más videos del mismo estilo, del mundo de la tecnología, de la programación, del diseño y todas esas cosas que nos gustan mucho. También te invito a ir a escuela.digital/cursos para conocer todos los cursos que tenemos de tecnología, programación y diseño completamente en español y dictados por gente muy experta en la materia. Y también síguenos en nuestras redes sociales para seguir conectados. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao, cuídense.